Chorros, situados en la Sierra del Agua, al sur de Albacete, constituyen el nacimiento del río Mundo. Milenios de vida y cultura tienen su asentamiento a lo largo de toda su cuenca, protegida por el olvido y el aislamiento. Riópar es un pueblo abandonado que se alza sobre una peña habitada ya por el hombre prehistórico. Conquistado a los moros por Alfonso VIII, fue durante muchos siglos pueblo de madereros, cuna de un rico folclore ya casi muerto. Solo tres ancianos esperan el final. Pero no todos se van. Hay alguno que vuelve. ¿Será el principio de un gran retorno? Este hombre, por ejemplo, prefirió el aire de las montañas a los humos de Barcelona o Madrid. Él es de Fábricas de San Juan, un pueblo que nació al progreso junto al agua, al pie del viejo peñón. Ciclos de muerte y vida. Valles solitarios, gargantas profundas, pinturas rupestres, trazado de calzadas romanas, yacimientos ibéricos, castillos. Todo esto encierra la cuenca de un río que los manuales de geografía despachan con una frase simplista: el río Mundo es afluente del Segura. Aína y Liétor son dos pueblos gemelos del río Mundo, grandes, importantes, pintorescos. Belleza escondida, decían los árabes de Aína. Trazaron canales y canalillos, hicieron terrazas y nacieron vergeles. Naranjos, limoneros, chumberas. Toda clase de frutas y hortalizas.